Hola, bienvenidos al asombroso mundo de Level 140. Vamos a seguir con el tema de un poquito. Vamos a estar un ratito ahora con el tema de Arca de Land, ¿vale? Tenemos una preview, pero nos faltan muchísimas cosas. Nos faltan, por ejemplo, los PCs, ¿vale? De arcade, pero los de Neo Geo sí. Entonces, más o menos voy a enseñar, más o menos, bueno, vas a ver que muchos de vosotros a lo mejor tenéis la versión Bowwind de esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos puesto aquí de momento un Theme, ¿vale? Y tengo puesto aquí arcade. Tenemos 1345 juegos de arcade. Ahí ya pone que he jugado 46, lo único que. A ver si se me escucha en directo. Espérate un momento. Que no tengo ahora aquí nadie para confirmármelo cómo se escucha. A ver. Parece que se escucha bien. Voy a silenciármelo. Vale. Voy a poner el móvil porque ahora vamos a meter el juego y quiero ver. Ahora mismo voy a ver si está sonando la música, que creo que la música la quité. Voy a poner la música del sistema, ¿vale? Vamos aquí en audio. La música del sistema la tengo al 2%. Voy a ponérmelo yo esto a tope. Mis cascos, vale, ahí. Espérate, no sé si se está escuchando la música. Voy a ajustar esto ya para que quede bien siempre. Vale, a ver. Vale. Teoría se tiene que escuchar. Vamos a poner todo en altavoces USB. Vamos a darle caña a la música. A ver. Y a ver si se escucha la música, ¿vale? A veces no me. O Steam no me hace el rollo de. De verme si hay música o no. Ahí se escucha. No se tiene que escuchar ni muy fuerte ni muy. Y bajo. Los cascos un momento. No oigo nada de música yo aquí. A ver. Ahora, al 26%. Yo en mi casco lo escucho, pero a ver en mi móvil no escucho nada. O sea, cómo está el tema del volumen. Porque lo tengo a tope y no escucho nada, ¿eh? Sí, sí se escucha. Pero muy bajito, ¿no? A ver. Por ejemplo, el Airduel.
A ver cómo se escucharía. En esta no nos van a salir los BCLs porque nos faltan todavía, ¿vale? Espérate, que me tengo que cambiar de. Tenemos que poner esto. Vale, bastante alto, ¿no? Muy alto, muy alto. A ver. Es que, claro, los juegos de arcade se oyen altísimos. A ver. Incluso más bajo habría que ponerlo. Vamos a ver ahora, vamos a darle clic. Lo tenemos así porque es la. El vídeo adecuado, la resolución adecuada para que se escuche 4x3 bien. A ver. Quiere saber cómo se escucha. Yo mi móvil lo escucho bastante bajito, ¿eh? Pero bueno, creo que estaría bien así. Ahora, lo malo es que si nos salimos ahora al menú. Si nos salimos ahora al menú. Vamos a quitar esto un momento para que cuando nos salga ahí no nos salga nada. No nos capture nada. Vale. Ahora el menú. Seguramente no se escucha nada la música. Entonces, ahora tengo que saber si podemos regular el juego con la música. A ver, ponerlo más alto. Ahora se empieza a oír, ¿no? Más alto no lo puedo poner. O sea, así estaría al 100% ya, ¿eh? Pasaría al 100% con respecto a la música del juego, que creo que no tiene nada que ver. Espérate, que lo quiero experimentar. A ver, vamos a poner el juego otra vez. Vale. A ver ahora. Vale, yo creo que así, bueno, más o menos estamos regulándolo un poquito. A jugar un poquito a ver qué tal. ¿De qué año es eso? ¿De qué año es el qué? Evamples. ¿El juego o? Pues no lo sé, no me lo sé de memoria. Sale, si no sale en el menú el año, pues no me lo sé de memoria de qué año es. Lo que podemos hacer es, mira, Air Duel 1990, ahí lo tienes. De 1990 es. Ahí lo tienes. Bienvenido, Pamplesat, al canal. Estamos probando aquí el sistema este Arcadelan que estamos programando para jugar en red, pero claro, faltan muchísimas cosas y bueno, faltan los BCL, falta un montón de cosas, pero quiero enseñarle un poquito ya porque ya tengo el canal del Telegram hecho y todo, ¿vale? Y un momento, que es que voy a poner aquí el canal del Telegram, vale.
Vale, estoy enseñando un poquito a ver cómo queda el tema. Voy a jugar. Ya que estás ahí, dime qué tal se escucha la música. La música de fondo del menú se escuchaba. Esto se escucha bien. Se me escucha a mí más bajo. Si quieres ayudarme, ¿eh? Para ya tenerlo todo niquelado. Escucha bien, no me tapa la voz. Y la del menú se... y la música del menú se escuchaba también. Le voy a bajar yo un poquito en mis cascos porque... Vale, pues así lo vamos a dejar. Entonces, luego con Neo Geo... Es que los arcades eran mucho. Sin embargo, el Neo Geo que vamos a poner ahora... Se escucha más bajo, creo. ¿Quieres ver algún juego con... ¿Quieres ver algún juego en concreto? De la máquina lo podemos ver si quieres. Bueno. ¿Ves? Ahora se escucha la musiquilla de fondo. Que va variando, ¿sabes? Bueno. Tenemos. Luego tenemos. Yo he puesto. O sea, tenemos lo que son los juegos de arcade. Y los juegos de Neo Geo Arcade metidos aquí, ¿vale? Para que yo he querido poner los juegos de Neo Geo de Arcade en Arcade y en Neo Geo los mismos, o sea, juegos de Neo Geo pero de la consola. Por lo tanto, si aquí sacamos los juegos, eso serían juegos de Neo Geo de la consola, ¿vale? O sea, es decir, que no puedes meter créditos, serían de la consola, ¿vale? Pues yo qué sé. Pues puedes estar todos con su... Bueno, eso es un tema que se puede... Los que conocí Retrobat, eso es un tema que se puede... Se puede ponerlo tú más o menos como quieras. Puedes quitar vídeo, poner el vídeo, poner más cuadrícula, menos cuadrícula. Se puede optimizar, se puede customizar. ¿Street Fighter está? Pues supongo que sí. Lo único que yo de Street Fighter idea no tengo ni jugar, ¿eh? No tengo ni idea de jugar, ya te digo. Están los 114 juegos. O no me acuerdo si hice yo aquí la mezcla ahora del sistema, espérate. Espérate, que esto a lo mejor es arcade, tú. Espérate. A ver. No, esto es arcade, esto no es el juego, tío. ¿Ve? Al final no sé si he hecho yo la... No sé si he hecho... No sé si he metido aquí los del Neo Geo al final, ¿eh? Espérate, lo tengo que mirar. Al final no sé si lo he metido aquí. Los del Neo Geo Arcade. Creo que sí, pero...
Déjame tomar a mirar una cosa, ¿vale? Espérate. Déjame mirar una cosa. A ver si estoy ejecutando la versión correcta o no. ¿Vale? Espérate. Momento. Principio sí. Vale, al principio sí. Sí, en este mando. Lo compré hace poco de Sega Saturn. Que es inalámbrico. Mando inalámbrico y mando con cable. Va, muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Pues en teoría sí tenemos puesto. En teoría tendría que estar aquí metido lo de ojeo, tío. Pero ahora no estoy seguro, ¿eh? Por a ver, ¿qué querías? ¿Que juegue al Street Fighter? También tengo que yo no sé jugar, ¿eh? Hace años que no juego a esos juegos. A ver. Mi gata se me ha puesto del teclado. Hostia. Es que los gatos son así, ¿eh? Los gatos no obedecen. Los gatos van a su bola. Yo tenía un amigo que tenía un gato y hacía lo que quería. Se cabrean, como le quites ahora el teclado, se cabrea. Ya no, pero no me he cogido ese, bro. ¿Cuál hemos puesto? El Street Fighter normal, ¿no? Inclusive este sí que es más antiguo que los Alpha. Ya no me sale Ryuken. ¿Cómo era, macho? ¿Cómo era? La Chun-Li. Pues la Chun-Li, cuando yo jugaba a estos juegos, en teoría la sabía manejar un poco. Pero ahora ya. Oye, pero ¿tan lento iba el Street Fighter, tío? El primero que sacaron. Pues parece que tiene menos nivel que los Alpha, ¿no? O sea, es acojonante, tío. Yo lo recordaba más. Ah, recordaré el Turbo, seguramente. Además es que no me sale la bola, tío. No me sale la bola. Sé que era haciendo abajo a la. Para la dere abajo y para la derecha. Y luego el puño, ¿no? Si no me equivoco, pero no me sale, tío. No vamos a continuar. Vamos a jugar con la Chun-Li. Quiere lucir, macho, la luz. A ver. Hostia, pero ¿por qué me hace eso, tío? Espérate, que hace lo que le da la gana, espérate. El juego, tío.
¿Eh? Tío, no me deja elegir. ¿En serio? Pero vamos a poner el... Déjate, vamos a poner el alfa. Anda, que... A ver. Me tengo que meter dos boletas, tío. En notas. Vale, la chuli esta. Que por cierto, tengo una figurita, porque cuando sacaron las figuritas, que ya me he pillado las del Ryu y esta, y no llegué al tiempo, ya solo quedaba la de Chuli, mira. Hola, Cero. ¿Has visto la chuli esta? Que tengo yo aquí. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues te comento, Cero. Lo que estamos haciendo ahora, lo que queremos hacer, estamos haciendo, es... Bueno, que ahora jugando va a ser difícil, pero bueno, a ver si puedo. Lo que vamos a hacer es, estamos trabajando sobre Retrobat, ¿vale? Y estamos haciendo una versión para jugar en red y que toda la peña se lo baje. Y tenga los mismos sistemas y los mismos juegos para que todo el mundo pueda jugar en red, ¿vale? Es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que ahora me ha pasado José una versión que no tiene ni BCL ni nada, ¿sabes? Y, pero que es funcional. Ahora se podría jugar en red, supongo yo. Para que está ocupado y no voy a jugar con nadie, ¿sabes? Ahora mismo, ¿sabes? Entonces... Lo que queremos hacer es eso, ¿sabes? Queremos que el canal vaya por ahí. Hemos hecho un grupo de Telegram, como sabrás, y tal. Y pues eso. Vamos a meter en principio dos sistemas solos, Neo Geo y Arcades. Que con eso tienen que chutar, más que chutar, ¿sabes? Y luego más para adelante, si la gente el proyecto le gusta, se lo bajan y se crea comunidad, pues ya meteremos más sistemas, ¿vale? Pero de momento eso lo vamos a meter. No me acuerdo cómo se juega con esta tía, ¿eh? No me acuerdo ni cómo se juega el Street Fighter. Y por cierto, tengo este mando que va cojonudo. Cero. Si te quieres apuntar cero absoluto, pues... Perfecto. Que ha venido Eva y me ha dicho que... Digo, a ver si puedes poner el Street Fighter y con la Chun-Li. Digo, vale, pues... Juego un poquito, vamos. Entonces, la verdad que emula bastante bien esta versión de RetroArch. Emula bastante bien, ¿vale? Emula lo que es emulación de PC, todos lo sabemos, ¿no? Si quieres mejor, pues... Estamos esperando una cosa a cero, de todas maneras, ¿no? Sabes que ya salió una versión para el CRT, ¿no? Estamos esperando a que lo arreglen. Y esto se podría hacer también en Raspberry Pi, ¿eh? En CRT, pasarlo a CRT, ¿sabes? Entonces ya sería perfecto, prácticamente. Pero bueno, de momento lo vamos a hacer en PC porque todo el mundo tiene un PC, ¿sabes? Que ya solo juego en CRT y con la Wii Arcades. Ya. Pero no puedo jugar en red. No podría jugar en red con otra persona. En cambio, con esto, si tú te bajas este software, todo el mundo va a tener las mismas plataformas y las mismas ROMs. Con lo cual, si yo pongo este Street Fighter y le doy a red, me va a salir. O sea, se va a poder unir conmigo cualquiera a jugar. Porque tiene, no hay problemas. Tiene la misma versión de la ROM y todo, ¿vale? Es de lo que se trata, de jugar en red. Es para eso, ¿sabes? O sea, jugar uno a uno, eso juega en tu casa como tú quieras, con una Wii, con lo que tú quieras, pero para jugar en red, pues te enchufa el cacharro este, el programa este y listo, ¿sabes? A mí no me interesa jugar en red, siempre he sido un jugador solitario, ¿vale? Pues si no te interesa, pues ya te digo, ¿eh? Siempre también puedes usar este sistema para jugar si quieres, o si no, pues nada, juegas con tu Wii y listo. Cada uno juega donde quiere.
Yo ya te digo, lo que yo le estoy diciendo es para gente que sí quiere jugar en red. La única solución ahora mismo que hay, y que esto va muchísimo mejor que FightCade, por cierto, la única la solución que va muchísimo mejor es esta, ¿sabes? Más que FightCade, ¿sabes? FightCade tiene lag. Esto no tiene lag, tío. En la conexión. Ahora no lo voy a poder demostrar porque tendría que estar José, que es el único que tiene este programa ahora mismo. Yo y José. Entonces ahora no lo vamos a probar. La conexión en red no lo vamos a probar ahora. Estamos enseñando un poquito el sistema, una preview de una beta que tengo, ¿vale? Falta por ahora hacer cosas. Bastante. Pero funciona, funciona, ¿eh? Eso ya te lo digo yo. No me lo paso, tío. Y además es que no me salen los golpes especiales porque ni me acuerdo cómo se juegan, tío. Pues estoy dando al Tuntún. Me acuerdo que Chun-Li tenía golpes muy guapos que por eso la elegía yo, tío. Esto como siempre es ponerse, ¿sabes? Ponerse. Hay gente que juega muy bien a esto. Yo no. No juego, o sea. Además, a mí me suelen gustar los juegos de, ya sabéis, de cooperativos, que son de cooperativos a dos players, más que de lucha, ¿sabes? Pero bueno. Vale, pues vamos a ver, por ejemplo, no sé, algo del Neo Geo. Tía, creía que estabas ya, Eva. Pero la acabo de quitar. Espera, lo pongo otra vez, anda, para que lo veas. Que por cierto, espera, voy a ponerlo otra vez para que lo veas. Por cierto, mirad al muñeco de Chun-Li. Que quería comprarme el Ryu cuando lo sacaron y no llegué porque se agotó. Se agotó. Y estaba esta. Digo, pues esta, que está bien bola. Lo sacaron por fascículo, no sé si os acordáis. Cuando lo sacaron. Acuérdame de los movimientos si quieres, Eva, porque yo no me acuerdo ya de jugar a Street Fighter. ¿Cómo se hacían los movimientos? ¿Normal o turbo? Mejor normal, ¿no? Que turbo me van a poner una paliza, me han metido una paliza. Pero estos juegos tienen chats. No sé si esta versión en red se podrán meter los chats. Ya te digo yo que la gente no. A estos juegos no suelo jugar con chats. Yo lo de los chats de momento no lo voy a. No lo vamos a contemplar de momento, ¿eh? Lo de los chats. Yo tampoco tengo contemplado usar chess. Si yo realmente lo que voy a hacer va a ser jugar en red con José de momento. Y luego cuando no esté José, pues me meteré en partidas de alguien o iniciaré yo una partida a ver si se mete gente. Y jugaré casi siempre en juegos cooperativos. Ahora tengo que decir, o sea, juegos, van a ser casi todo lo que voy a jugar yo van a ser o plataforma de nave o de naves. O beaten up, o sea, o beaten up o de nave, seguramente. Esos son los que me gustan a mí. Para pasarte un juego entre dos, hay juegos muy guapos, ¿sabes? Pero bueno, cada uno que juega lo que quiera, pero vamos. Se ve muy bien. Yo ahora mismo estoy viendo una captura, pero en mi monitor, que es de 1080, se ve fantástico. Lo he configurado que se ve bastante bien. Y cuando tengamos los bezeles, se ve de maravilla, o sea. Con los bezeles parece que estás en la máquina recreativa. Es que no los tengo, pero vamos, que a lo mejor para, yo qué sé, para el. No sé si lo tendremos para este finde. Para el lunes a lo mejor tengo la versión con los bezeles, no lo sé. ¿Vale? Este me gana, fijo. La Chun-Li. Había un movimiento que guapo de la Chun-Li. No me acuerdo. No me acuerdo ni cómo se hace. Ese era. El de la mega patada, este. Venga, chaval. A mí es que me gusta verlo a la resolución original y ver las skyline.
Y a mí también. Y a mí también. Pero de momento, como te digo, si yo quiero jugar a... Si yo quiero verlo como tú dices, pues en vez de utilizar esto, pues utilizo la Wii o utilizo otro sistema. Pero si voy a jugar en red, no me queda otra que utilizar esto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea. Y bueno, también le podría meter un efecto Scanline. Y... Ya sabes, ¿no? Los efectos típicos de PC. No vamos a discutir aquí ahora. Ya está. Para gente exquisita, pues la gente exquisita tiene hasta una máquina en su casa, una máquina arcade. Una máquina arcade. Es otro mundo, pero solo juegas solo, no juegas con nadie, tío. Y lo que mola es jugar con... A mí por lo menos lo que mola es jugar con gente, tío. Llega un viernes y digo, en vez de salir por ahí, porque ya no hay máquinas, pues cojo y digo, me conecto, tío, me conecto en red para jugar con alguien o con mis amigos o con alguien que no conozca y me lo paso, guay, tío. Y este es lo que hace. El propósito de Arcadelan es ese, tío, ¿sabes? Me estoy llegando demasiado para ser... para no haber jugado en la puta vida, ¿no? Pues la puta vida, ¿no? Quiero decir, perdón. Para haberlo jugado hace mazo de tiempo. La verdad es que... Se me, no toca nada de los niveles, ¿eh? O sea, se me daba bastante bien la tipa esta, ahora que me acuerdo. La Chun-Li esta. De todas maneras, de jugar a juegos ya voy jugando mejor, ¿eh? Y con este mando, ya te digo yo que se juega muchísimo mejor, ¿eh? Es genial, tío. Este mando va genial. Se conecta al PC si se sincroniza solo. Y me gana. Va por wireless. Así que... Está todo el mundo buscando el tema de jugar por red, cero, tío. Es la moda ahora, ¿eh? Es lo que se va a llevar ahora. Incluso ha habido... Hay gente que ha hecho un programa, o sea, hay una empresa que ha hecho un programa para que puedas estar con la cámara y todo, por ahí, ¿eh? O sea, que es lo que se va, en retro es lo que se va a llevar ahora, tú, en la red. Ya ha terminado las criaturas de PC ya normal de juegos que pueden jugar por no japoneses. Oye, pues el vídeo ha tenido 100 visualizaciones, ha tenido éxito el vídeo que hice. O sea que, tío. Muérete ya, hombre. Subiré mañana el vídeo por si quieres hacer lo que hiciste con los CD. Pero si lo voy a hacer ya lo voy a hacer ya con. Lo voy a hacer con. Lo quiero hacer ya con esto. Yo no, no. O sea, lo tengo que hacer con esto, ¿sabes? Con el Arcade Lang, no con. No con la Wii. Porque directamente. Lo que pasa es que tendría que meterlo porque no lo tengo metido. Así que de momento lo voy a hacer y este finde. Porque tendría que meter los juegos, scrapear todos los juegos. Y eso. Eso conllevaría un trabajo y ahora estamos liados con esto. Estamos liados con este sistema, tío. Y tengo que verificar cosas. Y no voy a poder hacer muchas cosas de esas, tío. Pero bueno, lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí para hacerlo. Van fenómenos, macho, aquí lo... Duque, ni que... Esta me gana, tío.
Lo que hay que hacer es que no se aleje de ti, ¿sabes? Porque... Bueno, Eva, ¿qué te parece? No está mal, ¿no? La... Me estoy llegando la Chun-Li, ¿no? No está mal, la había jugado hace como yo que sé años que no juego con a Street Fighter. Este sí, este me va a ganar, ya te lo digo yo. En cuanto falle esta, separe estas patadas que yo hago, que es la única que me sé, se acabó lo que se daba. Pues me hago un especial de esos. ¿Ves? Lo que te he dicho. En cuanto me hago un especial. O sea, que yo el especial ni me acuerdo ni cómo se hace. No le deje ni respirar, que no gana. El truco de estos juegos es que le dejes ni respirar a la peña. ¡Ah, tío! Se queda muy poco. No dejes ni respirar a la peña, ¿sabes? Nada. Ya no llevo la ventaja. Mierda. Pameo. Ah, pameo, si no te lo paras. Me hace el especial y me gana el pringao. Ah, me ha cogido, tío. Bueno, pues aquí se acaba Street Fighter. Otro día será. Hasta luego, Lucas. Bueno, alguno de... Ya, luego tenemos aquí la lista de dos jugadores. Que a mí me gusta poner dos o cuatro jugadores. Te vienes aquí. Y te salen los juegos que son de dos jugadores. Pues si hay alguno que de uno, no debería haber juegos de un jugador, porque esto va enfocado a dos, pero aquí ya, cualquiera que te metas, sabes que puede ser de dos players, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé. Uno de naves, este por ejemplo de Neo Geo, el Aero Fighters. Por ejemplo, yo qué sé. Me acuerde yo, a ver. Uno por aquí guapo. A mí me gustan todos. Me faltan ahí carátulas. Había uno que vi el otro día muy, muy guapo, tío. A ver si tengo la lista por aquí, un momento. Me pareció impresionante, tío. Por ejemplo. A ver. A ver, ¿no está? ¿No está? Ah, pues que será de un player, tío. No creo que esos que vino estaban, tío. Bueno, pues no está. Vale, pues nada, no está el que yo quiero. Por ejemplo, a ver, ¿ves? Ah, este juego está guapísimo, la Arabian. A ver, Arcadia, Alvester, Arcade, Inrider. Vamos a ver lo de Neo Geo. Hay poquitos aquí. Este juego es muy difícil. Vamos a ver. Double Dragon 2. Nah. Classify. Que casi todos son de lucha, tío. Entonces la. Mira, los Metal Slug, tío. Que por cierto, estaba el Metal Slug el 10. Espérate, que ese está muy visto. El Metal Slug 10, tío. Que no lo podía, no lo conseguía jugar. Ese creo que es de arcade. Espérate. El Metal Slug 10, en este caso no tengo.
tengo la carátula. El Alligator Hunt tiene muy buena música. Me encanta ese juego ese juego en los arcades. Alligator Hunt, luego lo vemos. Ven, mira, este es el sistema Neo Geo de arcade que está en arcade, ¿vale? Pero yo he querido separar los de Neo Geo de la consola afuera. Porque hay gente que se hace un lío con la consola esta, tío. Este es que en lo que yo tenía en la Wii no, no se me ejecutaba. En el emulador que yo tenía no me entraba, tío. Pero aquí sí, tío. Aquí sí me va, tío. Heavy Machine Gun. A mí me gusta el 3. Ahora ponemos el 3, entonces. Pero es que este... Yo he jugado todo menos a este porque no me salía, tío. Entonces tengo las bombas, tío. Joder, chaval. Claro que porque en Wii lo lanzabas desde el menú de Neo Geo en apps, hay que lanzarlo por RetroArch y es por el Sageco, que es un espectacular como se vi se juega. Pues no lo sabía, tío, yo que sé. Creo que esto, ya te digo, va fácil, tú lo ejecutas y no tengo que estar pensando en ejecutar nada, ejecuto el juego y ya está, tío. Vamos a ver el Metal, ¿cuál has dicho? El Alihan, ¿no? Pero en arcade, ¿no? Vale. El alligator, ¿no? A ver. Alligator Hunt. Este. Ah, ya sé cuál es, tío. El del monopatín. El del monopatín, tío. De momento ya te digo, cuando Raspberry ya arregle lo del CRT, todo el mundo va a jugar por ahí, tío. Yo voy a apuntar a Raspberry cuando... Porque la otra vez lo hice, pero no estaba preparado para CRT. Ahora sí, para que todavía tienen un fallo, pero bueno. Mientras, pues eso, tío. De momento vamos a apostar por este sistema, porque la gente lo que demanda es jugar en red, con lo que... Ah, guarda.
Si tú lo dices que la Mister, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Están pañales todavía, tío. Están pañales eso. Está buena la música, pero tampoco es una grandísima cosa la música de este juego, ¿eh? Sea, está bien, pero no sé. Hay juegos que tienen mejores música, ¿eh? Está como sintetizada la guitarra, como muy sintetizada la guitarra, ¿no? Si te fijas. Le han metido eco ahí, reverb. Este juego se juega bastante bien con este mando, ¿eh? Bueno, con cualquiera, la verdad. Es un juego que... Claro, son MIDIs. Me mola más música buena sin MIDIs, ¿eh? Yo creo que en este juego nunca me he llegado hasta aquí. ¿Cómo despego? Tengo que llegar a 280, ¿no? Me choco antes, tío. No continúo, tío. Otro juego. Vale. Luego aquí tenemos los tipos jugados. 50, aunque en realidad son los últimos iniciados, no jugados. No, en realidad no son los últimos jugados jugados, pero bueno, esto está aquí fuera. Tengo que aguantar señal de los lados, ¿eh? Y estos son los nunca jugados. Y esto es una acción que es para tener clasificados aquí los que van con pistola. Estos son filtros que se pueden poner desde aquí. Es decir, aquí se pone colección de juegos. Y aquí pones colecciones automáticas de juegos y los puedes poner y quitar, ¿vale? Lo único que esto a lo mejor... Esto quizá... No sé, esto no lo vamos a poner. Esto vamos a hacer, esto yo creo que lo vamos a quitar. No sé con qué ver, no sé si va a ser esa versión, si lo vamos a poner así o que la gente ponga sus filtros. Sí, seguramente dejaremos que la gente ponga sus filtros los que quiera. Y esta la de todos los juegos, toda, mezclado todos los juegos, ¿sabes? Bueno, aquí solo hay dos sistemas, o sea, quedará igual. Va a dar igual. Vale, ¿qué hay por aquí de Neo Geo así interesante? El NAM. Este juego es brutal. Estos juegos de pistolas. Espera, pon el Ninja Warriors a ver si te va bien. De Neo Geo, espera. De arcade, ¿no? Es de Taito. Pero me refiero que es de consola de Neo Geo, es. Pero aquí no está. No, no lo tengo ese juego. Si no es de dos player, Ninja Spirit, no, no lo tengo. No, no está metida esa ROM. Seguramente que si esto es una selección de ROMs.
en las que el ladrón que metemos aquí están asegurada 100% de que van a jugar bien, van a funcionar bien en red. A lo mejor te viene por T. A ver. Porque hay otras que puedes meter que pueden dar problemas, ¿sabes? Entonces no van a estar todas las ROM de arcade del mundo mundial, ¿sabes? Aparte que solo admite, me parece que tienen que ser FNEO. FBA me parece que tiene que ser la ROM para este sistema. Va a haber de Naki Strike por la T. Vale. De Ninja Warriors, este, ¿no? Este es el que decía Ninja Warriors, ¿cierto? Venga, vamos, vale. Parapeta. Ninja Warriors. Taito. Yo creo que este no he jugado, ¿eh? Va a meter 4, 20 duros. 4 créditos. Sí, mira qué pantallaca, tío. Este se podría jugar en red a dobles. Tarimbo 0, te conectarías tú. Bueno, me tendría yo que meter en red. Te conectarías tú y podríamos jugar los dos. No. Y no me digas que no se ve bien, ¿eh? Se ve unos gráficos muy guapos, ¿eh? Tío, o sea, disfrutable totalmente, o sea. Mira, este me lo voy a apuntar. Este lo voy a añadir a favoritos. Me lo voy a apuntar para jugar a dobles, tío. Con José, si quiere. Sea, me está alcanzando de todas las maneras, ¿eh? Esto imagino que la máquina recreativa sería un pantallaco mazo de grande, ¿no? Este juego sí que nunca he jugado, ¿eh? No sé si lo habré visto alguna vez en recreativa, pero no me suena. No, la música no la puedo tocar porque si toco la música, lo demás ya se me juega todo, tío. Se oye bien, ¿no? Espérate, a ver. Es que si esto me matan, tú. Espérate. Ahora cuando me maten, subo un poco la música, ¿vale? La tengo a 42. Para volverla a bajar luego. ¿Vale? No tengo más armas. Ah, sí, tengo estrellas ninjas, tío, mira. Va por tiempo, ¿eh? O sea, que esto va por tiempo, macho. Que se ve como muy definido en los gráficos, si te fijas. Claro, al tener este tipo de resolución. Al tener este tipo de resolución. Pues. Se me han gastado ya. Las tenía que haber ahorrado para esos. No sabía que salían. Madre mía, tío. Esto es un Kung Fu Master, pero en ninja, ¿eh? Level, nosotros no vemos el juego. Coño, habérmelo dicho, joder. Nada, toma por culo, tío. ¿Por qué no?
No, porque estaba jugando, tío, pero bueno, es igual. Venga, empezamos otra. Mejor, he subido un poco la música, ¿vale? Voy a dejarme matar, porque claro. Voy a dejar matar y voy a empezar otra vez. Solo tienes una vida, ¿no? Ah, no tiene dos, no, pero voy a dejar matar. Ya empezamos. Pero no me acuerdo cómo era para reiniciar. Venga, mátame. Y ahora, así va a ser tú, porque le tengo bastante alta ahora. Si pulsa salto y la diagonal superior de un salto, voltereta, no tiene para esquivar. Ahora perfecto, ya, lo que pasa es que este tiene la música muy baja. En cuando ponga otro, ya verás cómo va a explotar la música, tendré que bajarlo. Ese se queda toda la vida si lo levanto, ¿no? Pilla, se pilla como la pistola, como el spray, como muy... Joder, estoy jugando peor ahora que antes. Bueno, esto. No sé por el mono que, tío. Se me vuelve a saltar, tío. Se me descontrola todo, tío. Por ejemplo, en defensa de las pantallas LCD, ahora mismo este juego se ve mejor aquí en este monitor, porque si yo meto este juego en mi tele de 14, se verá súper pequeñito, tío. Tendría que tener una tele tocha, ¿sabes? O sea que, por ejemplo, pues ahora aquí pues disfrutan más porque se ve grande. Yo no veo un carajo ya. Este juego en una tele de 14 es muy, muy pequeño, tío. Así que no siempre, ¿eh? Venga, ya, hombre. Suele pasar con las canciones eso, ¿eh? Que te mola, pero luego no mola tanto para escucharlo muchas veces. Ya se habrán acabado las ninjas, esto me van a... Estoy muerto ya, ¿eh? Bueno, ahora perros. Y luego saltarán los perritos, ya verás. Como en el Green Beret, ¿no? Es una especie de Green Beret. Que por cierto, el Green Beret lo está jugando y además se juega bien con este mando. Me pasó más que con otro mando normal, tío. Pero otro.
Nada, insert going. Vamos a continuar. Que me ha volado el juego. Se viene aquí a dar órdenes, tío. Se pira. Es raro porque es un ninja contra militares, tío. No sé. Bueno, un ninja. Es un tío con un cuchillo. Una tía con un cuchillo. Es un tío, una tía. Con un cuchillo. La música de las dos fases siguientes son brutales, de japoneses bio y la de no sé qué chingre. Ahora lo vamos a ver. Está calzando. Ah, se las para. Muerto. No, ahí. Nacho, se ha pirado, me la he matado, se ha pirado. Este salió en PC Engine y Mega CD. Ese está en PC Engine, yo no lo he visto. Ahora no en este no tengo sistema para verlo en PC Engine, tú. Ya lo buscaré el otro día. Ya te digo, esto es un Green Beret, tío. No, pero creo ni, no creo ni que se vea así. De todas maneras. Así con esta resolución, tío. Que es la correcta, por cierto. Creo que es la correcta, porque está configurada para que se ejecuten las resoluciones correctas, ¿sabes? Creo entender que se verá así en la máquina también. Explosiones ahí. Eso es un carro, tío, de combate. ¿Dónde vas? Joder. Madre mía. A ver si me dejan continuar, tío. Súbete al carro, no me deja subirte al carro. Por el tutorial no tiene esos modos de resolución. El formato de esta pantalla es esta, la resolución no es esta. ¿Cómo que no? Ah, no, no, ya, me refiero al formato. Me refiero al formato. El formato es este. Vale, ya sabemos que la resolución será más baja o más alta, eso está claro, pero digo el formato. El formato se ve así. Yo no lo veo deformado, ¿sabes? O sea, no creo que sea más alto, ¿no? Es lo que te estoy diciendo. Pues eso, es lo que te digo. ¿Cómo matas al tanque, tío? Ya saltan, ahora saltan, macho, ¿sabes? Los pibes. Está complicado este ahora, ¿eh? Ahora saltar aquí, todos me están dando un poquito cada uno y así. Es que el que salta me da siempre, tío. Te voy a dejar de saltar, los perritos también saltan, tío. No se complica el tema. ¿Y este? No.
Es un flipado. A la burro. Así que pásatelo por ahí. Pásatelo para oírlas. Si me dejan continuar. Joder. Es un tragamonedas este juego, ¿eh? No me afectan, tío. Pues si no da para tanto, tío. Joder. Ahí ya nivel pro, ¿eh? Nivel pro, tío. Si salto, siempre que caigo me dan, tío. Vamos a volar a los fondos, eh. Este no me hace los diagonales, ¿vale? Con algo así, ¿ves? Lo hace bien, tío. Por eso es que jugaba fatal con el mando del GameCube, tío. Porque me hacía las diagonales. Por ejemplo, ahora, siempre que me agachaba, me hacía una diagonal para un lado. Me cambiaba el lado del bicho, tío. Esto es así, tío. A lo mejor tú lo controlas, ¿sabes? Mucha gente que controla ese tipo de crucetas. Pero yo no. Yo ese tipo de crucetas es imposible, tío. Yo ese tipo de crucetas es imposible, macho, de verdad. De hecho, los mandos que yo siempre he jugado de toda la vida, que han sido de PlayStation y de... Casi todos han sido PlayStation, nunca tenían ese tipo, ese problema con la cruceta. Nunca, tío. Por ejemplo, ¿sabes? Por eso ya te digo que es más difícil. Tienes que hacer el salto que te digo de salto y al mismo tiempo en diagonal superior. Es que no... ¿Eh? Se acabó, tío. Ya a continuar no me ha dejado. Yo qué sé. No tendría créditos, tío. Así que... Vemos otro, tío. Vemos otro. Hay que meter créditos. Se me ha olvidado, sí. Ya no voy a poner a jugar, ¿vale, tío? Pues este le vamos a poner como favorito, nada más que le tenemos que dar al botón de arriba. No, ahí no. A este. Añadir a favoritos. Añadir favoritos. Y te pone una estrellita ahí. Y ya la tienes en favoritos. Ahora nos vamos aquí a Ah, tío, le he dado a ejecutar juego. Y nos vamos aquí a favoritos. No tengo la de los favoritos puesta. No tengo, ¿no? Tengo nunca jugados, últimos jugados. Últimos jugados. Estos. Pero no, no son los favoritos. Entonces, a ver, colecciones de juegos. Colecciones de juegos seleccionados. Favorito, pero tengo el favorito. Ahora. Aquí, favorito, ¿ves? Ahora si le das. Ahí está. Tengo el. Este es 1943. 43. El Battle Black Little Version. Me parece, este juego me parece espectacular. El Burning Fight y el Deep Ninja. Pero tú cómo te lo pones. Pero tú cómo no lo pones. ¿Eh? Eso también lo puedes hacer en Wii Flow. Ya, pero bueno, vamos a ver. ¿Tú quieres decir que
O sea, por ejemplo, bueno, podemos, como el WeFlow, podemos coger, por ejemplo, el Carbon 2 este, por ejemplo, y ponerle vamos a cambiar. Puedo ponerle, por ejemplo, carrusel de cuadrículas. A ver, que se puede poner. Se puede poner varias cosas en el interface, ¿sabes? Se pone carrusel de cuadrículas, viñetas, iconos. Costar vídeo en modo caja, ampliar cajas, panel de visualización, tipo de imagen de carrusel, marquesina, imagen, texto. O sea, no sé. Iconos, viñetas, carrusel de cuadrículas. Pero había una que era, ¿cómo es para? Espérate. Que es para que pasen. A ver si me acuerdo cómo era. Carrusel de cuadrículas y lo pones a uno. Uno por uno, ¿no? Creo que era así. Entonces ahora ya sería así el carrusel. O sea, ese sería como el WeFlow. ¿Vale? Va, estamos en favorito. Espera, mira. Si lo vamos aquí a Arcade, por ejemplo. Pues sería así el carrusel. Pues le puedes poner que se vean tres. Por ejemplo, así. A ver. Dos de uno, ¿no? ¿Dónde queda? A ver. Se verían dos. Pues vamos a poner ya, si lo pones más se va viendo más pequeño, por ejemplo, 3 de 1, para que solo haga una columna, 3 de 1, 3 de 1, ¿eh? Y así se verían 3. El grupo de hacendado dice, esto lo tenía antes que, si este sistema ya lo tenían, lo tienen todos, todos bonitos, este sistema lo tienen todos, pero la gente no lo quiere así. La gente no le mola así, porque tú así no lo quieres así. Aquí solo ves tres. Puedes poner cuatro, pero por ejemplo, o sea que al principio mola, que es muy bonito y tal, ¿vale? Pero voy a poner 4-1, por ejemplo, ¿vale? 4. Ya lo verías más pequeño, ¿ves? Pero la gente digo que no utiliza este. La gente, hay mucha gente que si, por ejemplo, si tiene un abarto pueden utilizar este. A cambio, por ejemplo, este. A ver. No, este sería un, este sería otro modo diferente, ¿vale? A ver este. Vamos a ver este. Es el mismo. El ruleta, este. Este es el que le mola a José. ¿Eh? Este es el ruleta, mira. Este es el ruleta, el de los hiper, el de los hiperspin. Este sería el de los hiperspin. Que a mí no me mola porque es, tardan mucho en ver el juego que es. Entonces tratar de que vean los juegos lo máximo posible. Este, por ejemplo, pues le puedes poner estilo de juegos automático, detallado. Vídeo, tamaño predeterminado, pues yo que sé, aquí está automático, pues le puedes cambiar. Es que esto, cada cosa que pongas, por ejemplo, le puedes cambiar el tema, Aladdin, pues ya está, Aladdin. Ya, se vería, aquí sería con una lista, ¿vale? ¿Qué quieres? Cuadrícula.
Pues se vería una cuadrícula. ¿Me quieres básico? Básico. Espera. Ah, quita, quita. Fuera. Este no le da. Teníamos el automático. Le pones otro, el Bison. A ver, por ejemplo, estilo carrusel. Pero a lo mejor quieres boxes. A lo mejor aquí quieres original ratio vídeos. Original, no sé. Aquí. Ahora aquí saldría otra cosa diferente. Ahora aquí, aquí saldría así. Haría así. Depende de cómo lo configures. Y vas para abajo. Ya cómo ha cambiado el tema. Ese tema solo. Simplemente por poner aquí. Boxes. Si ponemos screenshots, pues ahora saldría así, como lo tenía yo parecido con screenshots. A ver, o sea que tiene diferentes configuraciones dependiendo del tema. Yo le pongo Bison Angry Birds. El ruleta, lo que mola es la ruleta, o sea, mola así. Sería. A ver. La gente que va a poner la batería, van a poner tema, van a poner tema, pues a ver, Batman Sony, por ejemplo, van a poner Sony, los viciados de Sony con este tema. No le he dado, ¿no? A ver, no le he dado. Soy Sony ese. Bueno, pues eso, ¿no? Eso sería un tema. Luego hay otro tema que es este. El cómic. Está bastante guapo. Me paga, a mí me parece que es demasiado recargado. ¿Vale? Es así. Está guapísimo. Te viene un montón de datos a la derecha. Te vienen vídeos también. Te viene la captura. O sea, tienes la captura a la derecha. Tienes lista, vídeo y captura. Comentarios. Y, o sea, lo único que es eso, que a lo mejor cuando lleva mucho tiempo, a mí me parece muy recargado. Y solo ves juegos de uno en uno. ¿Eh? Pero bueno, o sea. Luego los botones de abajo se pueden configurar. Reducciones, se pueden poner tipo PlayStation, tipo de lo que sea. ¿Eh? Esos ya son los temas que pone, que hay aquí. O sea. Esto es la música, el background lo puedes cambiar, el estilo también, ¿sabes? O sea, bueno, a mí ya te digo, el que yo veo que a la gente le gusta, aunque no te lo creas, aunque no te lo creas, tío, la gente le mola, quita, la gente le mola, ya me estoy haciendo yo un lío con este tema, el carbón este, tío. ¿Por qué? Hostia, ¿qué ha pasado? Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. Pero así no, tío. O sea. A la gente le mola. Cuadrícula. 3x3. Ah, sí. ¿Por qué? Bueno, así no era, tío. Porque ves todo, ves un mazo de juegos en un momento. Era en automático, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque ves, estoy viendo ahora mismo 6 juegos. Estoy viendo las capturas de 6 juegos, aunque algunos son. No en la captura, en la carátula. Pero estoy viendo 6 juegos. Si lo pongo a 4. O sea, estoy viendo 6, ¿no? Estoy viendo 3x4, 12 juegos. 12 juegos a. De un pantallazo veo 12 juegos. Por 4, pues 16 juegos. Y encima veo el vídeo, que te puedo poner los sonidos, pero yo nunca se los pongo porque es un coñazo, pero me puedo poner los sonidos. Entonces tú vas bajando y cada vez que bajas una, ves 3 juegos, tío. Entonces ves los juegos muy rápido, tío. Puedes intuir de qué va cada juego. ¿Eh? Porque te pone, te hace captura. Porque están las. No es captura, están las portadas, ¿no? A ver, ¿cuánto? Porque hay una. Que esto, creo que esto, hemos puesto una acción de.
Si es automático, pero es, creo que si yo pongo, a ver, automático, miro consola, ampliar cajas, ocultar selección, panel de visualización, el panel, si yo quito el panel se quita, o sea, si yo quito el panel, ¿vale? Se hace grande esto, ¿sabes? Pero yo lo pongo el panel por para ver el vídeo, tío. Es, para mí es fundamental. Para mí es fundamental lo del panel, tío. El panel este. Esto nosotros lo vamos a dejar. Espera. Nosotros lo vamos a dejar que la gente lo vaya a modificar, pero hay mucha gente que no. Hay otro sistema donde la gente no lo. No te da esa posibilidad. Te lo van a poner a capao. Y listo. No te van a dejar. No te van a dejar hacer eso. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. A ver. Animaciones de transición. Luego el azul, yo lo tengo en azul. Le puedes cambiar el color, claro. Puedes poner, yo qué sé, amarillo, por ejemplo. Cambias el tema amarillo. A la gente le mola amarillo, pues. Amarillo, ¿sabes? Lo que aquí creo que salían capturas, pero creo que ahora no me sale la captura porque he cambiado algo. He cambiado algo, bro. Vale, he cambiado. Básico, cuadrícula, detallado, carrusel, cuadrícula, carrusel de cuadrícula. Sí, es automático, pero antes salían capturas. O sea, captura de la pantalla, creo. A ver. Mostrar vídeo en modo caja. Si lo ponemos horizontal, a ver cómo queda. Mira, si lo ponemos horizontal, pues en vez de bajar, si dice mola más ir para la derecha que para la izquierda, pues lo va sacando así. Eso, otro rollo. Sí, me está dando cuenta que no sale la captura, sale la foto de. Bueno, algunas tienen captura, pero en otras tienen. Sale la portada, yo no quiero que saca la portada, quiero que saca la captura de la pantalla. Yo prefiero para abajo en vez de para la derecha me hago un lío, tío. La derecha me hago un lío, tío. Pero bueno, esas opciones. Ocultar selección, panel. Poder redondeado, bordes parpadeantes, vídeos, logotipos. Si quito los logotipos, ¿qué pasa? Entonces creo que se ha quitado. ¿Se ha quitado algo en cuestión? Oh, que no. Los tipos no cambia nada, ¿no? A ver. No parece que cambie nada. No. Que me confundo, tío. De botón. Dios mío. Le salen las carátulas, debía salir la captura. A ver, voy a preguntar a José. Que tiene que haber una acción para que salga la captura del juego y no. Y no, a mí la carátula no me interesa, la carátula del juego. Esta es la forma y eso es el tamaño.
Luego se los colores, la región, información de sistema detallada, oscurecido, que si ponemos en transparente no queda bien porque quedan márgenes ahí. No queda bien, así que a quitarlo. Horizontal, oscurecido. Son de los botones, efectos TV, sí. Bueno, esto ya sería la línea de escaneo. O si le ponemos tubo de rayos catódicos, pues hace esto. Para que te parezca que estás viendo ahí con las scanlines. A mí me parece que queda horrible. Y si ponemos línea de escaneo, igual, son más o menos el efecto, más o menos el mismo. Pero bueno, hay gente que le mola. Que le mola. Estos son los botones, línea de escaneo y ninguno, ninguno. Animación de vídeo sí. Mostrar vídeo en modo caja. Esto lo tengo muy bien, muy claro lo que hace. Así queda muy bonito, pero yo quiero ver las capturas, bro. Es que yo quiero ver las capturas, tío, de los juegos. No sé si está hecho así, o no sé cómo se hace, lo tendré que preguntar a José. A ver cómo se hace para ver las capturas. Ampliar caja. Sí, a ver qué es, ampliar cajas. No hace nada, ¿no? Lo que se ha cambiado ha sido esto. El tema este no es el que mola, ¿eh? No se ve como antes lo de dos players, tío. A ver. Azul, oscurecido, mini consola, posición de botones. Está el vídeo en caja, sí, barra de información de los juegos, ampliar caja, estación vertical, selección con halo, bordes redondeados, bordes parpadeantes, vídeos, logotipos, no, vídeos no, imagen, texto, miniatura, miniatura, ¿eh? No queda bien. Marquesina. No queda bien. Hemos cambiado algo ahí y ya no queda bien. Logotipo, marquesina, imagen. Ahora no queda bien, queda el fondo, tío. Eso no sé por qué. Imagen, texto. Logotipo, sí. No será por lo de logotipo. Esto es para el carrusel. Esto realmente no está cambiando nada, ¿no? A ver. Bueno. Vídeo sí y luego sí. Hostia, pues ahora no se queda como antes. Es que hemos cambiado aquí. Mate para pronto, sí. Cajas aleatorias, no. Vídeo caja, ¿no? Está todo como siempre, ¿eh? Pues no sé. No sé. Ahí sí que me he quedado pillado. Vamos a cambiar el tema. Tío, pues algo hemos cambiado. Ahora no sé lo que he cambiado.
Ahora no sé lo que he cambiado, que se quedan las imágenes. No. Se quedan las imágenes. Ya no sé lo que he tocado para que se va. Yo sé que he hecho que se ven márgenes en la captura, tío. Antes no se veía. Mira, ahora se ve. Es que ahora se ve la. En vez de la captura se ve la portada de Neo Geo. Se ven las carátulas. Ahora se ven las carátulas, tío. Se quiere ver las carátulas. Yo lo que quiero ver, no quiero ver las carátulas, quiero ver la captura. Realmente. Imagen para el carrusel, texto, miniatura, marquesina. No, no cambia nada aquí. Bien. Joder. Siempre le doy al botón. Tengo que configurármelo al revés. Porque tengo la manía de darle a la B. El arcade, tío. Sí, en arcade se ven también la. Lo que sería el póster del juego. Sí, igual. Ampliar cajas, orientación vertical, ocultar la selección. No sé si es eso, ocultar la selección, puede ser. Cuadrícula, cuadrícula. No, eso tampoco es. Vídeo, logotipos, tamaño de imagen, marquesina. Ahora que la movida es que no me salían estos bordes antes. O sea, estos bordes no me salían en las carátulas. O sea, ahora he quitado. Espérate, que ahora he quitado el vídeo, tío. Espera, que ahora he configurado esto que era 3x3. Y era. El panel de. ¿Dónde está?
Me ha quitado el panel. Panel de selección, sí. Así, pero ahora, ¿ves? Me salen. Antes no me salían los bordes. Buenas noches, José. Sí, ya me iba a ir. No sé qué he hecho, que he quitado. Y se ven los bordes ahora. Antes no se veían los bordes. ¿Ves? Yo lo que digo es que yo estoy viendo carátulas. Yo lo que veo son las capturas de la pantalla de los juegos. Las capturas. Y en Arcade igual, tío. Y en cambio estoy viendo marquesinas, creo. Estoy viendo marquesinas, bro. ¿Sabes? No sé, algo habré tocado aquí yo. Aquí no he tocado nada, he tocado. He tocado aquí. 3x3, oscurecido. Posición de botones. Cajas aleatorias no. Animate background sí. Barra de información del juego sí. Mostrar vídeo en modo caja no. No sé qué es esto realmente. Ampliar cajas, tampoco. Puede ser esto, ampliar cajas. Está viendo portadas, sí. Lo que quiero ver es que no quiero ver portadas, lo que quiero ver son capturas. ¿Cómo lo? Claro, lo que quiero ver son capturas, pero de todas maneras. Ampliar cajas. A ver. Ampliar cajas está en sí. Está en sí, bro. En lugar de poner 3x3, ¿qué tiene que ver? Lo tenía en 3x3, tío. No me cuentes historia, tío. Esto da igual lo del 3x3. Eso da igual, tío. Lo tenía en 3x3, o sea que no he cambiado ahí. Ahí no he cambiado. En 3x3. ¿Qué boga, eh? 2x2. 2x3. 3x2. Eso no tiene que ver con eso nada, tío. 2x3. 2x3 es peor. ¿Has visto? 3x3 para que sea cuadriculado, tío. A ver. Bro. Si veis el principio del vídeo, no estaban los márgenes puestos. Y estaba 3x3. No empecemos con la tontura, tío. Porque no. Y en arcade, como ves, sí lo hace bien, ¿ves? No hay márgenes. Lo hace de ojeo, tío. Es que lo hace de ojeo, tío. Vale, uy, ya me he confundido, tío. Es que se me han cambiado los botones, tío. Se me han cambiado los botones. O sea, en vez de estar A para señalar, lo tengo B.
estilo cambiado. ¿Cuál? Ya sé cuál es el fallo. Aquí, en opciones de lista. Estilo de la lista de juegos, donde ponía auto. Estilo de lista. En personalizar lista. Estilo de lista de juegos. Iconos, viñetas, carrusel de cuadrícula. Cuadrícula. Ahí. En cuadrícula. A ver. Sí, pero así yo no quiero que se vea, bro. Bueno. No, pero así no quiero que yo no. Esto no es así, porque si ahora te vas afuera, esto te queda una puta mierda de espacio. Tantos espacios, tío. No, porque si te vas a Arcade. Bueno, Arcade no lo hace, porque lo hemos modificado. Vale, lo hemos modificado para Neo Geo. Pero no, 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 no. Es que yo así no es como te digo. Yo lo tenía en. Así se ve, vale, pero así. Vamos a ver. Así se ven las carátulas, ¿vale? Ahora, si lo quiero más grande. Pues se lo puedo hacer para todos los sistemas, pero bueno, vale. Espera, déjame. Vale, cuadrícula. Pero ahora lo que quiero es. En personalizar lista. En vez de automático, si lo ponemos 3x3, ¿no? Si ponemos 3x3, no, había que poner 4x4. Ya me he ido, tío. Y ahí no es ahí, es en Select. Personalizar lista. En 4x4. Lo que quiero es que salga más grande. Si lo que quiero es que salga más grande, tío. Vale, pues entonces que 3x3 y ampliar. Ampliar cajas, vale, a ver, ampliar cajas. ¿Dónde es ampliar cajas? ¿Dónde es ampliar cajas? Ampliar cajas, sí. Sí, pero yo no. Igual, así es como lo tenía. Mira, te hace el zoom y antes no salía el borde ese marrón. Es lo que quiero decir, no salía ese borde, tío. No, así lo tenemos como antes, tío. Así lo tenemos como antes. A ver. Cuadrícula. Personalizar lista. Quítale el zoom, macho. Y métele 4x4. O sea, métele. A ver, si le metemos 2x2. Es igual, ¿no? Lo que le meta, ¿no? Tío, ¿eh? Vale, así aumenta el tamaño, pero no es lo que quiero hacer realmente. No, no es esa opción, tío. No es esa opción, bro. No, ampliar cajas lo hacía mal. O sea, si yo pongo 3x3 y le pongo ampliar caja, ya lo tengo puesto a ampliar caja, ¿vale? Tengo que ampliar caja, ¿no? Vale. Hace eso, pero se sigue viendo los bordes. Se sigue viendo los bordes. ¿No lo ves? Antes no se veían los bordes, tío. Estoy casi seguro, ¿eh? No me he rayado, tío. A ver, es igual. Si. Claro, porque no cabe. No, pero así no se puede, eso es una guarrería. Sí, vamos a ver, si hay que poner las portadas, se tienen que ver todas las portadas. Pero yo quiero que se vean las capturas. Claro, ¿sabes? Tienes que quitar el detalle de ver el vídeo aparte. Voy a cerrar esta versión y voy a poner la versión original, ¿vale? A ver cómo estaba, ¿vale? Voy a poner la versión original, pero no vamos a tocar nada porque es la versión limpia, ¿vale? Y salimos de dudas, a ver cómo estaba, ¿vale? A ver. Pero bueno, de todas maneras, si sale igual,
A ver, arcade, arcade, arcade. Vamos a poner ahora la versión limpia. Por lo cual no quiero hacer ninguna modificación aquí, ¿vale? Esta sería la versión limpia. Entonces, así se vería. Igual que lo estamos viendo en arcade, ¿no? ¿Vale? Y en Neo Geo. Ah, no, pues se veía así siempre, tú. Pues me he rayado entonces yo, ¿eh? Vale, pues se vería así, porque mira, esta es la versión limpia, entonces se vería así. Me habré rayado yo. Pero de todas maneras, ya te digo, no, así no queda bien la Neo Geo. Ahora vamos a poner ya la versión modificada, ¿vale? Que era la que yo estoy ahí enreando con ella. Está rayado porque ya no capturo screenshot teniendo vídeo. Vale, bro, pues si me haces el favor y si eres tan amable. No puedes poner una acción de captura de pantalla. Es que es lo suyo. La página que te pasé de estos señores que están haciendo el pipe no sé qué, te pasé, que es una empresa que está haciendo eso con que luego saca las cámaras de la gente, lo tiene con opción de captura de pantalla, porque tú lo que quieres saber es de qué va el juego. Es que eso depende del tema. Es como lo tengo configurado. En MAME lo tengo configurado ver la captura de pantalla. Entonces, yo hago así y veo las capturas de las pantallas. Y luego aquí me sale la misma captura, la captura y el vídeo. Inclusive no necesitaría ver mucho bien la captura en donde el vídeo, porque lo que quiero ver ahí es el vídeo. Ahí lo que quisiera ver es la carátula. O sea, a la izquierda lo que yo quiero ver. Lo que se tendría que ver son las capturas de pantalla. Y a la derecha es cuando yo hago así. Eso, la carátula y el vídeo. Pero aquí, no sé si se podrá hacer. Eso seguro que no se puede hacer. Pero eso sería lo guapo. Porque así yo veo 6. Veo 9 capturas. Veo los 9 juegos como son de un tirón. Lo veo como son. Si no me acuerdo. O sea, yo ahora mismo, tú imagínate, yo no me acuerdo de qué van los juegos, ¿no? ¿Qué tengo que esperar? Uno a uno para pa ver el vídeo. Uno a uno. Uno a uno. No, no. Pues si yo veo las capturas, ya sé de qué va el juego. Yo veo las capturas de los juegos, ya sé de qué va el juego, tío. Ya, vale. En 114 no, pero lamentablemente arcades son 1000 y pico. Entonces, si yo veo aquí ahora mismo 9 capturas. ¿Sabes? Mira, te lo voy a demostrar. ¿Quieres que te lo demuestre? Te lo voy a demostrar. Mira. Te lo voy a demostrar, ¿vale? Esta es la versión que yo he metido aquí, PC Engine, ¿vale? Mira, si yo le digo aquí, que es lo que veo. ¿Qué es lo que veo? Pro. Capturas, ¿no? A qué veo de qué va el juego? Míralo, míralo. Míralo, bro. ¿Lo ves, no? Así es como se tiene que ver, tío. Y así veo de qué va el juego. Y digo, ah, mira, cómo es. Y ya me acuerdo, no me acuerdo. Y luego aquí veo los vídeos. Así que no digas que no se puede, porque yo lo estaba scrapeando en la PC Engine y sí se puede, bro. Lo que pasa es que yo estaba scrapeando en el modo screenshot y tú estás escapeando en modo caja 2D y te he dicho que a mí la caja 2D me da exactamente igual. Claro, porque yo estás escapeando en screenshot, entonces me escapea captura de pantalla, bro. Ahí lo tienes. Te digo yo, y así es como lo tiene, sin el vídeo, como lo tiene la empresa que yo te digo que está ofreciendo los juegos. No, ya estamos con otro cambio. Es que es así. O sea, la empresa que yo te digo, esa, que lo está ofreciendo y donde salió en el vídeo del señor que ya todos sabemos,
lo tienen así, con la captura de pantalla. Y así es mejor. Y además tiene que haber, tendría que haber la opción para poner tú querer ver captura de pantalla, captura de pantalla o carátulas. Captura de pantalla o carátulas también. Y dale lo mismo con los vídeos, que yo, si no me acuerdo del juego, tío, tengo que estar pasando así todo el rato para ver la captura. Y así yo me veo 9 capturas, tío. Me veo 9 capturas, qué brutal. Me veo 9 capturas, tío. Veo cómo son los juegos. 9 juegos, tío. Que nadie pone. Te lo digo yo que sí, tío. Te lo digo que esta es la opción guapa, la de las capturas. ¿Para qué quieres ver la carátula? Que para eso te pones el carrusel de carátulas. Bro, que para eso te pones el carrusel de las carátulas, el tema con carátulas y ya está. Te haces un caruselito y guay. Esto se supone que es para ver. Y esto porque lo tengo aquí, pero si lo pongo a pantalla completa, yo puedo poner una fila de 4x4 y vería 16 juegos de un tirón. 16 juegos de un tirón, tío. 16 capturas de los juegos, de esa, una de cada juego, tío. Y si quiero ver el vídeo es para ver realmente cómo es el juego, pero si yo sé. Si yo sé cómo es el juego ya y me acuerdo del juego, no hace falta que vea el vídeo. El vídeo es para decir, hostia, este juego no lo conozco. A ver cómo es realmente con el vídeo. Y lo veo. Pero bueno, que eso ya haya cada uno. Habría que hacer una encuesta, tío, a ver qué le gustaba a la gente. Si ven carátulas sobre capturas. O sea, las carátulas a mí no me dicen cómo es el juego. Son mil y pico, tío. Y si yo, por ejemplo, en la cabeza tengo una imagen de un juego, voy a buscar la captura. Es que como tenga que ver vídeo por vídeo, míralo, vídeo por vídeo, tío, vídeo por vídeo, vídeo por vídeo. Tardas un huevo, tío. Y esto es lo que te decía, mira a mí. ¿Ves? Que me salen las carátulas repetidas. ¿Ves? Me salen las cortes repetidas. Yo borro esta, a veces me borra todo el juego y me quedo sin carátula. Y cuando le doy aquí, actualizar, a scrapear, que es lo que estoy haciendo, ¿sabes? Me scrapea la carátula, le di a actualizar, me la coge, pero vuelve a duplicar. Vuelve a duplicar otra vez mazo de juegos. Y algunos 3. Yo lo voy borrando, lo borro. Pero hay algunas veces que me borra la carátula del otro. Me ha pasado con el Mithril y este. Borro esta y me borra esa también. Pues esto es un cachondeo, tío. Luego el scrapeo ese no funciona bien, tío. O sea, ¿por qué tengo para carátulas duplicadas? Por eso, tío. No, carátulas no, son screenshots. Eso, screenshots duplicadas. Bueno, es igual, tío. Lo vamos a dejar, que voy a cenar, que son las 11 y 24, ¿vale? La encuesta por como opción la Wii. Yo, es más útil, a la hora de la verdad, si quieres buscar un juego, saber de cada juego, ver capturas de pantalla de los juegos que ver unas carátulas, tío. Las carátulas, la gente la pone, o el Wii Flow, o el carruselito, la gente lo pone simplemente para fardar, para fardar. O bien en directo para fardar de sus colegas. Mira, mira, cómo se ven las carátulas. Tan guapas. O cuando pones el modo ruleta en Navarto, ¿para qué lo haces? Para fardar. Con sonido, está, para fardar. Pero ahora la verdad, tío, en la ruleta, como quieras ver de cuál es el juego vídeo a vídeo, y tienes 1000 juegos, lo flipas. Como quieras averiguar, buscar cuál es el juego, habiendo 1000 juegos, eso 1000, que a lo mejor son 2000 o a lo mejor tienes 4000 en tu bardo. Lo flipas de esta manera, tío, para viendo las cartas y dices, hostia, sí, ese es el juego que yo buscaba. Y por eso aquí yo en esta versión lo estoy haciendo así, con screenshot. Entonces, pues no sé. Que a la gente le gustan más las carátulas, pues lo dejamos con las carátulas. Pero yo quisiera para mí la versión, aunque me la tenga que hacer yo, me la hago yo, la versión de screenshot. Pero para todos los sistemas, screenshot. Para todos los sistemas, tío. Las carátulas me da igual. Carátula. Bueno, gente. Pues le decía que ahí estamos. Ahí estamos. Que en Wiflow si pulsas un botón al pasarlo sale por defecto la imagen. En Wiflow, si pulsas un botón al pasarlo, ya, pero ya tienes que estar dando el botón, dar al botón. Esto
de lo que se trata de hacer lo más rápido posible, de hacer una búsqueda ahí, ¿sabes? O sea, eso es para cuando tú buscas un juego concreto, tío, que no te sabes el nombre y buscas la carátula, tío. O sea, buscas saber qué juego es, buscas en la screenshot. No hay otra manera. Si no te sabes el nombre del juego, tienes que buscar una screenshot. Porque vídeo a vídeo te vas a llevar la vida pipa, tío. Te vas a llevar la vida pipa, ¿vale? Así que, tío. Pues te digo que aquí no tengo puesto. No tengo puesto mi animación todavía. Iba a sacar la animación, pero no tengo puesta la animación. Bueno, pues nada. No dando al botón o bien al pasarlo automático sale una imagen. Bueno, lo investigaré, pues a ver cómo es. Gente, yo me voy a cenar. Nos vamos viendo. Si esto es una preview de lo que es el Arca de LAN que estamos diseñando, ¿vale? Va a ser para jugar en red, ¿vale? Y no sé por qué cojones me sale ahora. A ver. Aquí. Y entonces, pues lo que digo, estamos ahí, vamos a hacer dos sistemas de momento. Y tenéis ahí el Telegram, pues si queréis ir al grupo para cuando tengamos la versión hecha ya, la primera versión del sistema para bajároslo, lo pondremos ahí. Bueno, ahí no lo vamos a poner, pero hay que estar en ese grupo. Para tener la versión hay dos condiciones. Para ver, uno, tienes que estar en el Telegram y otra, me tienes que seguir en mi canal. Porque si no me sigues en mi canal, no vas a poder bajártelo. No te vamos a dejar bajártelo. Se va a verificar a la peña que esté en Telegram, se va a verificar que me siga a mí en el canal. Lo siento, pero esto es así. O sea, me tienen que seguir a mí. Otra cosa es que luego no me quieran ver, pero seguirme tienen que seguir. Nos unís ahí y ahí cuando tengamos la. Ahí no lo vamos a poner, pero bueno, ahí se puede hablar y se puede chatear y se pueden preguntar cosas sobre el. Y ahí donde daremos soporte también, en Arca de LAN, ahí donde daremos soporte también, ¿vale? Así que pues nada. Y ahí estamos, ahí estamos. Nos vamos viendo, vámonos. Gracias por la compañía, gracias a Cero Absoluto por la compañía. Que te vaya bien con tu canal de Wii. El canal de este señor de Cero Absoluto, lo voy a poner aquí. Creo que lo teníamos, ¿no? No tiene desperdicio, cero vídeos de puta madre, con su Wii, cero. No lo tengo, o sea, a lo mejor. No, no, se me ha olvidado de conectar, bro. No sale, tío. No sale, no sé qué es, tío. Bueno. Otro día lo pongo, sí, casi siempre lo pongo y nada. Y pues muchas gracias a José Urico que se lo está currando ahí, la verdad que. Pero bueno, no sé, no, gracias por intentarlo y decirlo. Se llama así, canal. Si en YouTube ponéis Cero Absoluto y sale él. No hay otro Cero Absoluto y sale él. Y ya está. Así que nada. Nos vemos, venga, ahora sí. Mañana voy a conectarme otra vez. Voy a intentar conectarme también a las. Sobre la mañana, que es jueves, ¿no? También a ver si mañana puedo entrar antes, a las 6 de la tarde o así. Y ponemos a jugar a más juegos también, a enseñar un poquito los juegos, a ver un poquito los juegos. Pero de momento creo que en red no vamos a poder jugar. Creo. Y bueno, pues nada. Y nada, decir que este sistema lo estamos haciendo nosotros propios y que no estamos copiando nada, ¿vale? No, es nuestro propio y no estamos copiando de nada, ni de nada, ni a nadie, ¿vale? Eso que quede claro. Bueno, me voy. Ahora.